Muy bien, amigo. Tenemos el tema de lo que es la oración gramatical, o sea, la oración. Recuerde que una oración está constituida por un sujeto y un predicado, ¿sí? Tiene que tener coherencia, o sea, concordancia. Se refiere a que usted no puede hablar en singular, mencionando al sujeto, y que las acciones que él esté realizando estén en plural. A eso se refiere. Número. Género. No me puede estar hablando de una mujer y el verbo se lo estamos asociando o las cualidades se la estamos asociando a un hombre, o sea, el género masculino. Tiene que concordar en género y número la oración. Bueno, conjunto de palabras que tienen un sentido completo y expresan la intención del hablante de comunicar algo. Tiene una construcción sintáctica independiente y sus elementos se agrupan normalmente en sintagma nominal y sintagma verbal. Posee entonación propia que está delimitada por pausas que se presentan con los signos de puntuación, o sea, con puntos, con comas, punto y coma, punto y aparte. Y las oraciones nosotros las vamos a poder encontrar en lo que es los párrafos. En todos los textos vamos a encontrar oraciones. Bueno, entonces copiamos lo que es la oración para luego proceder a hablar de cómo está constituida la oración gramatical, que está constituida por un sujeto y un predicado. ¿Entendido? Bien, copiamos esto, por favor. Otra situación antes de que sigamos avanzando. Mejóreme la letra, por favor, porque desde ahorita yo le soy muy claro. Si en los exámenes usted me manda lo mismo de tipo de letra que está realizando ahorita en las tareas, no se lo voy a aceptar. Mejórela desde ahorita, porque esa letra tiene que parecerse a esto que tenemos acá. Y más en su caso que usted ya va para séptimo grado. Pilas.
Bien, amigo. La oración gramatical está formada por un sujeto y por un predicado. Si usted se fija, tenemos dos oraciones ahí. Papá va a pie al trabajo. ¿Quién es el sujeto ahí? Papá. El papá. ¿Quién? Papá. ¿Qué hace papá? Va a pie al trabajo. Va a pie al trabajo. ¿Cuál es el verbo ahí en el predicado? Va. ¿Cuál es el verbo? O sea, la acción que está realizando. Está caminando. Va. Hable más fuerte que no le escucho. Va. Va. Esa acción que realiza nosotros le llamamos verbo, pero en la oración se llama núcleo del sujeto. En la segunda oración, ¿quién es el sujeto? La mamá. Mamá. ¿Qué hace mamá? Utiliza la bicicleta. Utiliza la bicicleta. ¿Cuál es el verbo? Utiliza. Muy bien. La oración está formada por sujeto y predicado. El sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción o de la que se dice algo. El predicado es la acción que realiza el sujeto o lo que se dice de él. El verbo siempre está en el predicado. ¿Estamos? Siempre vamos a encontrar el verbo en el predicado. Van a ir acompañados.
Levanta su pulgar cuando finalice, por favor. En estas dos oraciones, donde están los dos ejemplos, le voy a sugerir que haga el dibujo y que me copie la oración, por favor. ¿Sí? Haga los dos dibujitos, pero bien hechos y los pondré.
Podemos ir avanzando. Bueno, según la cantidad de verbos conjugados, las oraciones se van a clasificar en oraciones simples y cuando solo tiene un verbo conjugado. Solo hay uno conjugado con el sujeto. Bueno, Ana estudia español. Aquí solo tenemos un verbo, que es estudio. Este es el predicado, estudia español. ¿Quién es el sujeto? Ana. Es simple porque solo hay un verbo. El niño es creativo. Entonces tenemos acá sujeto, el niño, el verbo es, predicado es creativo. Este es un adjetivo. Y el verbo es de ser, estar o parecer, que a esto le llamamos verbos copulativos. ¿Entendido? Que es cuando indica el estado de algo o cuando nosotros somos o estamos en una situación, ¿verdad? Siendo. En este caso el niño es creativo. Estamos diciendo que él está siendo creativo en ese momento. Bueno, veamos los ejemplos para luego hablar de las oraciones compuestas, que es cuando tienen dos verbos conjugados, dos o más verbos conjugados. Ya puede ser tres, cuatro, cinco, qué sé yo, pero van a ser un verbo compuesto porque va a tener más de dos verbos conjugados en esa oración. Bien, copiamos esto, por favor.
Muy bien, David. Tenemos acá lo que son las oraciones compuestas. ¿Sí? Tenemos acá que tienen dos o más verbos conjugados. María compró chuletas y Juan hizo la comida. O sea, es una misma oración donde hay dos verbos, compró e hizo. Muy bien, aquí tenemos una oración donde hay dos sujetos y hay dos verbos. María compró chuletas y Juan hizo la comida. O sea, estamos hablando de una misma oración, pero tenemos dos verbos. María compra y Juan hace. ¿Sí? Entonces, María compró chuletas y Juan hizo la comida. Como podemos apreciar, cada oración podría aparecer independientemente sin perder sentido, pero aparecen en una sola. O sea, conformando una sola oración, tienen sentido y hay dos verbos, por eso es compuesta, porque tiene dos verbos. O sea, hay dos verbos conjugados, comprar y hacer. ¿Estamos? Y ambos están en tiempo pasado. Compró, ya sucedió, hizo, ya lo hizo, o sea, ya fue realizado, allá pasó. Bien, copiamos, por favor, para ir avanzando. Luego vamos a hablar de las oraciones predicativas, transitivas, intransitivas y las copulativas. Vamos, vamos.
Muy bien, David. Bueno, las oraciones también pueden clasificarse según el tipo de verbo que acompaña esta. Ya al reto se acuerda que le decía de las oraciones copulativas, ¿no? Son las que tienen un verbo copulativo. Ese verbo puede ser estar o parecer. Expresan una cualidad del sujeto en el predicado. Son las oraciones que une con los verbos copulativos. Por ejemplo, la comida parece deliciosa. O sea, parece. La gata está perdida. Ahí están los verbos copulativos remarcados en color rojo. Bien, copiamos esto. Vamos a ver. Ahí tenemos las oraciones predicativas. Tienen un predicado verbal por el cual se le atribuía una acción al sujeto. Ella interpretó muy emotivamente la canción que eligió para presentarse en el concurso de canto. O sea, ella interpretó, o sea, lo que le estamos, la acción que ella está realizando es que interpreta. De ahí tenemos las oraciones transitivas. Tienen un verbo que necesita completar su significado con un objeto directo. Tenemos acá un ejemplo. Ayer limpié el garaje y el sótano. O sea, ¿qué fue lo que limpió ayer usted? El sótano. Y el garaje. Ese es el objeto directo, lo que complementa a esta oración. Y ahí, mi madre preparó las maletas para el viaje. ¿Qué fue lo que preparó su madre? Las maletas. Las maletas. Entonces, ese es el objeto directo. Los chicos miraron la película en silencio. ¿Qué fue lo que miraron los chicos? La película. La película. Ese es el objeto directo. Ahora, las oraciones intransitivas son las que no permiten o no necesitan completar su significado con un complemento directo. O sea, por ejemplo, usted solo dice, el niño duerme. ¿Qué es lo que está haciendo el niño? Solo está durmiendo, pero no decimos en dónde ni cuándo. Mi primo nada, no digo en dónde, no necesita, ¿verdad? Usted solo sabe que está realizando tal acción y no necesita que nosotros le agreguemos un complemento directo o un objeto directo. Esa es la diferencia. Entonces regreso a las copulativas, copiamos las copulativas, luego las predicativas, luego las transitivas y por último las intransitivas.
Muy bien, ya terminé de copiar las predicativas. Bien, vamos por las oraciones transitivas ya. Todavía le hacía falta de las predicativas. Bien, cópielo por favor, lo de las transitivas. Es las que siempre van a necesitar que acompañe un objeto directo. O sea, que nos amplíe qué es lo que está haciendo la persona con el verbo. O sea, la acción que está realizando con un complemento.
Con este vamos a finalizar con las oraciones intransitivas. Con eso vamos a finalizar el tema del sujeto, de la oración gramatical. Cópialo, por favor, y con eso vamos a hacer el cierre del tema. Finalizó. Okay. Muy bien, con eso hacemos el cierre del tema, la oración gramatical.